piedritas, pues, porque... Pero si no lo botan luego, ya busquen no piedra, pues, pues busquen piedra. Porque... Hallamos, qué calamidad, Dios mío, bendito. Estamos, no hallamos piedra. Dale, pues. El cuava de Cuzuco, Apúrele, Caro. Se va el leño también. Esa Diana le pasa. Rajadita, está, fíjate. Ah, con el palo lo va a botar yo solo. Uy, cuidado, la mano. Dale, dale. Le anduvo cerquita la cara. El problema es que no hay mucha piedra. Pártese, Marta, no le vayan a dar. Tres piedras cada uno. La que bote el mango se gana un premio de mi parte. Ya ni bota las cosas buenas, si no lo puedo. Vaya, yo voy a poner $1, se va a llamar botando un mango por $1, pero solo está entre la Diana y la Caro. Aquí ando $1. Aquí está $1, ve. Tío, usted le busca a la Diana y Eric a la Caro. Sabe buscarme una jícama. Ahí sí comparten, aquí está $1. Mejor lo hubiera hecho por una cora, ya me arrepentí. Aquí está $1, ve. Botando el mango por $1. Vámonos, Diana, yo la apoyo. Así me queda a mí. Se vale de todo, Caro. Vámonos, Diana. Tú puedes. Vámonos, Caro. Usted no puede. Vámonos, Diana. Le anduvo lo más marto que se pueda. Esa Caro le llegó. Vámonos, Diana. Vámonos, Diana. Ya no, yo. Apúntele, Caro. Le va a la llave. Vámonos, Diana. Cabalito. Bueno, lo prometido es deuda y uno tiene que pagar $1 por botar el mango. Venga, espera, permítame. Vamos a hacer la entrega de $1 de un premio. La prestadora le va a dar botando. Quiero ver. Es que te lo blanco. No, es que me equivoqué, una cola él. No. Hay que le quede. Lo prometido es deuda, tenga. Agárrelo ya, mijo. Sí, ¿te crees que la Caro no me lo hubiera agarrado? Hasta me hubiera ruñado la mano. Si Eric hubiera hecho la apuesta, también lo agarro. Si me apuesta la apuesta. Vaya, ¿por qué no le apostamos a Eric mejor? Ay, pues, si no. Si necesitaba que se llevara a Eric para abajo. Para abajo. Con todo y la moto. No. De todos lo vamos a pelar. Con todo y la moto le hemos dado a Eric. Dáselo a la Caro. El cuchillo que lo pele. Solo yo. Ah, pues allá. ¿Por qué no le damos? No, espérense. Caminemos para acá, que tenemos que llegar a la salsa parrilla. Salsa parrilla. Salsa rapilla. Hey, mire, aquí no hay de esta salsa. Aquí ya no hay en este.
Así los ha tocado andar todos estos días. Vamos a ver allá donde sacaron esta. Diana. ¿Hola? Va que así los ha tocado todo este tiempo andar buscando de eso. Sí. Y hay gente que agarra como trabajo eso, que buscar eso y venderlo. Eso es buenísimo. Ajá, las peñas ahí. Quien lo ha lo comprobó y le lo dijo fue la Andrea. Ella lo tomó, ella tenía quistes y lo tomó. Y que, como son bien, pobrecitos, se va a la montaña de buscando eso y después van vendiendo dólares, los pedacitos, así como a dólares las dan. ¿El qué? Las yuquitas así como esas. Es que es medicinal. La bolsita así de ahora, 3 pesos, toda la bolsa así. No han oído que como no tiene otra forma de ganarle la vida. En la radio anuncian una, no sé si es pastilla o qué, que dicen zarza parrilla médico. Guatemala es malo. De una radio de Guatemala, ¿eh? Sí, allá en el estado. Es bien, bastante conocido. Es bien medicinal. Zarza parrilla médico. Pero no hay, hombre. No he visto ni un bejuquito. Fíjense que hay en zonas que sí hay de eso. Sí, hay unos puertos que sí hay bastante, pero aquí es un bejuquito que es bien misterioso para verlo ahorita. Sí, quiero ver. ¿Tres que ahorita están los muchirrioncitos, creo yo? Quiero ver. Andamos en la naturaleza. Se parece a este, Fabián, pero no es este. No. ¿A cuál? A ese. No. Se parece. Sí, pero no. Pero no es de este. Mira la flor. Y yo como problema que lo tienes me realizaba muy descalzo, ¿no? Mírate. Una flor de cojón. Claro. Ya no hay, va. Gracias. Dentro de unos días estos palos de canales que están secos van a estar llenos de. Sí, es porque bueno, ahí está saliendo uno llave. Ajá. Aquí están. Ajá. La primera vez que les probé fue de la comadre de Elías, que estábamos en la construcción de la casita, creo. Son buenos. La niña. Ajá. ¿Cómo se llama? Eri, búscame una jícama. Debe la Tati. Pero préstame el cuchillo, porque solo así, ¿no? No creo que lo van a enchucar. No llevamos la mitad de esa pajilla. Ocho, ¿dónde lo vamos a ir a comer el mango? A la pila. A la pila. Puedes préstamelo. No hallamos salsa parrilla, hombre. No hallamos. O sea, mi tío la halló, pero se salió muy bastante de la área de la. ¿Esa es? Esta es la hoja, yo lo conozco más por la hojita. Esta es. Ahí está. No está. Ahí está. Pelo. ¿Pero dónde va? Aquí va. ¿Pero dónde está la propia? La. Ahí. La propia salsa parrilla. No. No, veje, no. No, este es el otro. Es de la otra. Ustedes parecido, como que come mano. Como pegado. Se come mano, ¿eh? Como pegado está, no, joven. No es de la misma, tío. Yo pienso que no. Es como que es de la del carapacho. Esa es la de que echa el carapachón. Es de la que echa el carapachón. Que como son idénticas las hojitas. David, lo único, no. La hechura del bejuco. Ajá, es la que cambia. El bejuco es brillosito y más delgadito. Ah, pues, casi, digamos. Casi encontraba, ¿no? Pero hay allá, donde nosotros vamos a tres, sí hay abunda. Abunda bastante. Sí, ahí sí hay bastante, pero es hasta allá. Lejos. Hasta allá al otro lado del río, de la casa de nosotros. No, no es esa, se parece. Se parece, pero no es. Pucha, es que el, uno, sí, es que la el gringo, a ver dónde enterró la cara, todos los dos son. Cayó, yo ya donde metió mi tía. La pila. ¿Y cómo se mira? ¿Cómo es bien blanquito?
Pues este, entonces no encontramos la salsa parrilla. Pero recuerde, amigo, que allí veníamos hablando del copinol, del pompo, del caragüe, del liscanal, de la salsa parrilla, de la salsa hueca, del liscanal. Y pues este, del panal, porque hasta uno no muevan mucho los bejucos. Pero recuerde, amigo, que estamos en GoPlay y los vamos a ver hasta una próxima.